Elorrioko txintxirri ikastolan, benetan eta bihotzez sinisten dugu ume bakoitza hazi eder bat dela. Aukeraz eta etorkizunez gainezka, eta ume bakoitzak beragan dakarrela gerora bilakatuko den zuhaitzaren potentzialtasuna. Umea da bere heziketa prozesuaren protagonista, eta berez daki, txikitatik, esperimentazio eta jolasaren bidez, hobekien egokitzen zaion bidea topatzen. Gure egin beharra, ume horren bidelagun eta babesleku izatea da, baina sekula trabarik egin barik. Geure esku dago hazi txiki horri lur oparoa eskaini eta ureztatzea, oinarriak funtsean gerora bilakatuko den zuhaitz ederrarentzat. Zatozte lagunok, zabalik deuzkazue ateak. Kale doan narea, bizitzaren neurria. Oarkabe jausten den alea, nora ote doa. Nundago unean uneko gakua, bizipozaren gil gordea. Geldiri goroldioari begira, eskilak entzuten dira. Geldiri goroldioari begira nao, eskila gero eta urruna ho. Geldiri goroldioari begia, eskila gentzuten dira. Cuéntame tu historia. Me llamo Rafael. Tengo 14 años. Trabajo en la basura. Si alguien toca esa cartera, tiene que morir. ¿Por qué estáis haciendo esto? Porque es lo correcto. ¿De verdad lo vamos a hacer? Vamos a empezar una revolución. Y a pesar de todo, ¿por qué siguieron adelante? Porque era lo correcto.
Un fotógrafo es, literalmente, alguien que dibuja con la luz. Alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras. Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero, vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad. La historia de la construcción de las pirámides, la Torre de Babel, las minas del rey Salomón. Yo ya sabía algo de Sebastião Salgado. Realmente le importaban las personas. Al fin y al cabo, las personas son la sal de la tierra. Somos un animal muy feroz. Somos un animal terrible, nosotros, los humanos. Nuestra historia es una historia de guerras. Es una historia sin fin. Una historia de locos. Podemos poner muchos fotógrafos en un mismo sitio. Siempre sacarán fotografías muy diferentes. Cada uno tiene su manera de ver. Cada uno en función de su historia.